Tenemos a Grace Marie, la nena que estaba aquí con su papá, viene de Hormiguero. O sea, cuando tú haces un análisis, algo está pasando aquí. Algo positivo está pasando. Y va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque hay dos personas que están comprometidas con eso, que están, van rumbo a eso, que son ustedes dos, ¿no? Juan de León y Carlitos Ortiz. Ustedes están propósito de eso. Como dijo Carlito, puede ser que lleguen a ser campeones, pero puede ser que no, pero puede ser que sí. O sea, que uno alcance la gloria, aunque la gloria se alcanza en el camino. Correcto. A veces nos enfocamos en la gloria allá arriba y en el camino no vamos viendo lo que estamos haciendo, lo que vamos creando o lo que vamos obteniendo, ¿no? Mira, hay todo el que, como dice Carlos, entra por ahí, quiere el boxeo, lo que está mirando es quiere ser la gloria, quiere ser campeón mundial. Pero yo aprendí, Junior, que en la vida, que si te gusta el boxeo y lo puedes hacer, el boxeo es un trabajo. ¿Qué sucede, Junior? Yo tengo esa dicha, ¿verdad? Que mi hermano fue campeón mundial, aprendí con él, que trabajo con boxeadores de nivel, que hemos firmado con HBO, hemos trabajado con boxeadores que se hicieron campeón mundial, como te dije, trabajé con el Fenómeno Cruz, con Víctor Vitiño Fonseca de Barranquita, Alberto Machado de San Juan, de Monteatillo, de uno de los caseríos más, ¿verdad? Que lo trataron como se tratan, ¿verdad? Cosas que pasaron del bajo mundo, pues, que han pasado, pero gente buena, que son de ahí, ¿verdad? Y todo pasa porque yo vengo de caserío también. Y pues, pero, o sea, tenemos gente buena. Ángel Tito Acosta, de barrio obrero, de Santurce. Y de esa misma forma, hemos desarrollado esto, pero hay boxeadores que no llegan. Pero como es un trabajo, pues yo les enseño que, verate, ahora tienes que empezar a generar dinero, a estar generando dinero. Y tenemos la suerte con promociones Miguel Cotto. El señor Miguel Cotto nos ha dado la confianza a Carlos y a mí de poder desarrollar los boxeadores que tenemos con ellos. El señor Héctor Soto, Brian, y la alianza que ellos tienen con diferentes promotores al exterior que le presentan los peleadores que nosotros presentamos y estamos viajando. Hay peleadores que, mira, como Puri no ha podido ser campeón mundial, pero ha ganado un sinnúmero de dinero que tal vez un profesional tiene que trabajar 3 años para alcanzar lo que él ganó en ese año. Si él gana, pues su dinero sube. Actualmente yo tengo a Alberto Machado, tiene 31 años y ya tiene su casa salda de $150,000, tiene 2 propiedades más valoradas, o sea, paga. Que él ha ido haciendo su junto con su carrera, ha ido alcanzando metas personales. Metas, ¿no? Personales que el equipo, cuando trabajamos en eso, bregamos sus finanzas también. Exacto. Que no los dejamos que ellos que cometan ese error que han cometido otros de hacer, es mi dinero, pero espérate. Pero nosotros queremos que tú lo hagas bien hecho. ¿Ven? Tenemos un hermano mío, Ricky, Elisa, que es el que brega con Machado. Tengo al señor Willy Silvestri, que no se me puede pasar ese nombre. Si me pasa ese nombre, nos mata Carlitos, es mi socio, que nos ayuda. Y tenemos, como te dije, un sinnúmero de cosas que nosotros podemos ofrecerle a la juventud. Simplemente lo que necesitamos es personas que estén comprometidas, sus padres, ¿verdad? Aquí hay muchos, los papás. Si nosotros tenemos el apoyo de los padres y no vamos a soltarlos aquí porque ellos se van a cometer unos verbicides, no, yo no soy para eso. Nosotros tenemos compromiso con tu hijo, pues tú tienes que estar comprometida con tu hijo. Si tú estás comprometido, nosotros vamos a comprometer. Si nosotros aquí no le estamos cobrando un centavo, pero si algún día haces el paso al profesionalismo, quisiera no ser parte de esa gloria que tú tienes. Y nosotros no te controlamos, tú trabajamos para ti. Exacto. Como atleta. Exacto. Para correr tu compañía. Y por tu bien, o sea, queremos verte. Correcto. Allá arriba. Correcto. Entonces, quería preguntarle a Galito y a Juan también, cuando viajan, ahora mismo me está diciendo Mali que van para Kazajistán, qué sé yo, para allá. Kazajistán. ¿Cómo se costean los viajes? Porque es una competencia que no es profesional en el caso de Malik. ¿Ustedes viajan con él? En el caso de Malik, él está en la selección nacional. La selección nacional coge a nivel isla. Uh-huh. En cada viaje va por regiones. Uh-huh. Y va sacando unos tipos de entrenadores, pero esos entrenadores tienen que estar también certificados a nivel internacional. Oh. Que no cualquier entrenador puede ir afuera, yo quiero ir al viaje y puedes ir. No, tienes que coger unos cursos y catalogarte unos tipos de estrellas. Okay. Los entrenadores son estrella 1, estrella 2 y estrella 3 para ir a Olimpiadas, para ir a Mundiales y a eventos internacionales afuera. Tienes que estudiarlo, pasarlo para poder ir.
pero así la federación delega en diferentes partes de la región de Puerto Rico y entonces pues ahí van los entrenadores. Pero ustedes viajan con ellos, en caso de... puede ser la casualidad de que podemos viajar con un atleta que esté en la selección nacional, sí puede ser. Pero en el caso de los profesionales, pues nosotros somos el equipo de trabajo. En el caso de los profesionales, pues ahí vamos nosotros. Y la razón, Junior, por la cual, ¿verdad?, el equipo es aficionado, hace esto, la selección, lo que pasa es que ellos los concentran en el albergue olímpico o en el área que ellos entienden, donde ellos traen a esos entrenadores que son los que entendemos que tienen la experiencia porque han competido, han llevado a los muchachos a diferentes competencias internacionales, pero también se hace esa concentración para que haya, el entrenador pueda conocer más al boxeador y el boxeador conozca al entrenador. Sí, y nosotros sí podemos ir, pero hay veces el costo, a menos que tengamos, ¿verdad?, un inversionista o comerciante, un auspiciador que nos ayude, que lo respalde. Lo respalde para nosotros poder estar, y nosotros sí podemos estar ahí donde sirvimos de motivación, pero nosotros no podemos tener un cruce de decirle a él lo que tiene que hacer. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que respetar lo que Junior, que es el entrenador, diga, que es el que va a estar ahí. Y nosotros podemos repetir. Y ustedes son los que conocen al atleta, entonces son los que conocen y lo han venido trabajando. Ustedes saben las debilidades, lo fuerte y lo débil que pueda tener ese atleta. Correcto. Y tienen que estar ahí al lado de él. Sean aficionados, que como profesional. En momentos podemos estar en aficionados, que es como te dije, cuando se hace una concentración hay un plan. Muchos de esos entrenadores pues ya tienen un conocimiento de los peleadores que ellos van a pelear porque se los han visto en otros torneos. Okay. Y saben cómo ellos pelean versus nosotros. A lo mejor no conocemos uno que es de Venezuela, nunca lo hemos visto, no tenemos video. Nosotros cuando trabajamos con el profesional pues nos dan un nombre 8 semanas anticipado, nosotros buscamos videos, miramos, estudiamos, buscamos qué tipo de defensa tenemos que hacer, qué ofensiva tenemos que hacer, y es algo diferente versus cuando ellos se concentran, el equipo de la federación tiene ya una lista de los países que van a participar y los pesos que van a estar participando y el boxeador, y ellos los conocen. Entonces ellos hacen un plan de trabajo en base a eso. Perfecto. Ahí es la diferencia. Muy bien, hemos aprendido muchísimo en esta conversación. Le agradecemos a ambos que están al frente de Guayanilla Boxing. ¿Tiene otro? Guayanilla Boxing. Estamos aquí en Itín de León. Estamos aquí ubicados en el barrio Quebrada. Tenemos aproximadamente sobre 15 a 20 muchachitos que estamos trabajando a nivel aficionado. Tenemos otro grupito que son profesionales que vienen de diferentes partes de Puerto Rico, de diferentes pueblos. Estamos aquí, estamos trabajando con mucho amor y mucho cariño con la juventud. Si hay alguien por casualidad que tiene un interés, tiene el talento, tal vez, porque el talento lo descubren ustedes. Él lo tiene, pero ustedes son los que lo descubren acá entrenando, ¿no? ¿Hay algún teléfono al que ellos se pueden comunicar Estamos aquí de 3:30 a 4 en adelante, hasta 6 hasta 7, de lunes a viernes con los aficionados. Y las puertas están abiertas, pueden llegar por ahí, buscar a Juan de León, a Carlos Ortiz, los vamos a atender y vamos a empezar a entrenar. Lo que queremos para ellos es una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida, si se pudiera llegar a ser un campeón mundial. Yo llevo con el gimnasio aproximadamente como 8 años, sí. 8 años o 9 años del 2016. Hemos trabajado con los aficionados, hemos sacado 2 o 3 muchachos campeones nacionales, han representado internacionalmente a Puerto Rico fuera. Tenemos a Purín Caraballo, a Edwin Chin Valentín, a Manota, pero con eso 8 años, el 2016 al 23, 8 a 10 años, ya estamos a las puertas de un título mundial que es Oscar Pupilo Collazo. Se me escapa, ¿en qué año fue que yo entrevisté a Purín allá en la Escuela del Deporte? Esto fue en el 19. Como el 19. 19, 18, 19. 19. Ajá, ya Purín iba para una pelea. Después de María, antes de los temblores. Después de María, antes de los temblores. Para ese tiempo estábamos en la Escuela del Deporte. Exacto, estaban allá. Allá la facilidad pues tuvo problemas. Se vietó, se dañó. Nos dieron esta facilidad y el alcalde actualmente pues nos está apoyando, nos dejó esto abierto y estamos muy
muy contentos con la administración municipal de Guayanilla, que nos está dando la mano, nos está apoyando. Es importante. Y siempre hay un sí, ¿me entiendes? Y lo que queremos es desarrollo con la juventud y echarlo para adelante. Y Junior, mira.